Hola, yo soy Andrés González, Pro Master Organic Nails, y es un gusto para mí poderte presentar las Design Form. En esta ocasión te voy a presentar lo que es la Design Form en rulos y el cómo tú puedes utilizarla y convertirla en una herramienta indispensable en tu mesa de trabajo. Acompáñame a trabajar. Te muestro. Esta es la Design Form en rulos, en la cual tú puedes trabajar diferentes tipos de trazos, incluyendo un poco de tercera dimensión y bajo relieve. Yo ya coloqué la forma para escultura y realicé la técnica de reversa. Vamos a utilizar este design form como si fuese una plantilla y vamos a colocar gota de arte en tono verde esmeralda. Con un pincel especial voy a tomar gota de arte verde, en la cual agregué 30 gotas de arte lemon en 3 cuartas partes de vasito de monómero y después en un frasquito de cristal también agregué 7 partes de acrílico cristal de secado rápido por un cuartito de organicolor turquoise. Voy a tomar, la voy a colocar presionando muy bien la perla para que se pueda desprender en su totalidad del pincel. Y voy a ir colocando y manejando esta perla en todo lo largo de la uña. Fíjate muy bien cómo la transparencia es clara y cristalina, la cual nos va a ayudar y apoyar en los trazos que vamos a realizar. Te recuerdo que estoy haciendo una forma en esqueleto. Puedes realizar esta forma aún más pequeña, en forma sesgada, punta lanza, como tú lo desees. Una gran finalidad de estas formas para escultura es que tú ya tengas un lienzo en el cual podrás dibujar fácilmente y elevar tu nivel de creatividad y agilidad al momento de realizar cualquier tipo de diseño. También es indispensable que cuando utilices gota de arte sea de un tono muy claro para que se pueda transparentar y ver perfectamente bien los dibujos de la Design Form y así te vayas guiando cuando utilices Nail Art Pen o algún pincel liner, que es con el cual vamos a empezar a trabajar en esta ocasión. También es indispensable que la superficie de la gota de arte esté totalmente planita y pareja. Si en dado caso te llegó a quedar desniveles, te recomiendo que con acrílico cristal o con la misma gota de arte tú lo emparejes para que los trazos y las líneas sean mucho más fáciles de deslizar. Ahora voy a tomar monómero natural y también nuestro acrílico Emerald de colección Aqua. Con otro pincel, en esta vez del número 6, voy a humedecer y tomar una perla muy pequeña, y para darle un ligero toque de brillo a esta uña lo voy a colocar solamente en la sonrisa para marcar el trabajo que realizamos al momento de hacer la técnica de reversa. Acomodo muy bien hasta las anclas de tensión. Y voy a esperar a que seque por completo para empezar a realizar las líneas y los trazos.
Una vez que haya secado nuestra superficie, voy a hacer uso de Nail Art Pen negro y un pincel liner. Sin embargo, ustedes pueden utilizar pintura acrílica en color negro. Y voy a empezar a dibujar los trazos que ya tienen nuestras design form. Y van a ver cómo este lienzo se va a empezar a convertir en uno de sus favoritos. Trazando perfectamente bien. Todas y cada una de las líneas que contengan . Es muy importante mencionarle los puntos de apoyo que ustedes deben de tener al momento de realizar estos trazos para que puedan manejar muy bien todos los pinceles, ya sea Nail Art Pen o Liner. Ya casi por terminar nuestros trazos, es muy recomendable decirles que no simple y sencillamente tienen que ser lineamientos rectos, pueden ser curvos o inclusive pueden rellenar algunos de estos espacios para darle todavía aún mayor realce. Recuerden que la cantidad y las posibilidades que ustedes pueden tener con estas plantillas es infinita. Inclusive les recomendaría también que para darle efecto de profundidad, algunas partes las delineemos con Nail Art Pen blanco, pero muy poquito nada más. Solamente por un lado. Para darle efecto de sombreado. Esperamos a que seque para proceder a encapsular. Vamos a proceder a encapsular con acrílico cristal de secado rápido y monómero natural. Con un pincel número 8, voy a tomar una perla, la coloco en línea de tensión, voy a unir frotando esta perla con la técnica de reversa, asegurando el peralte con el cuerpo del pincel, presionando y así hasta encapsular absolutamente toda la uña. Ya que secó por completo el acrílico cristal, vamos a retirar con muchísimo cuidado la forma para escultura. Y ahí se podrán ver fácilmente los trazos que realizamos. Vamos a empezar el procedimiento de limado con nuestra lima 100-100 de Organic Nails en filo rosa. Como siempre lo hemos hecho, primero quitando faldones con muchísimo cuidado en el área de piel para evitar lastimar a nuestra clienta. Volteamos ligeramente la mano para comenzar a limar. Cuadramos punta. Y empezamos a dar forma a nuestra uña. Una vez que limamos y pulimos, aplique una ligera capa de Protein Bond en el área de cutícula sin tocar piel y voy a aplicar nuestro Finish Gel para darle el terminado perfecto
a esta uña. Aplicamos. Lo aplicamos también en laterales, en punta. Que quede muy bien cubierto y parejo nuestro finish gel. Metemos a lámpara Organic Nails de 36 watts de 2 a 3 minutos para que cure por completo nuestro finish gel. Una vez que se haya apagado nuestra lámpara Organic Nails, sacamos y les recomiendo que coloquen una ligera capa también de aceite para cutícula, uno de nuestros 6 diferentes aromas. Y es así como queda nuestro diseño con la Design Form Rulos. Rápido, efectivo y muy vistoso. Se los recomiendo. Living your life in the best way, but you're